ándale manito, se acerca Navidad. Navidad, Navidad, halla tu cartita, que el tiempo se nos va. Se nos va, se nos va. Yo quiero que este año me traiga Santa Claus una bicicleta que corra muy veloz. Oh, ma, cayó de cara. Ya llegamos a diciembre y es hora de celebrar la mejor época del año. Llegó el momento de endeudarnos hasta el próximo mayo y de dormir con nuestros primos a los que les huelen los pies. Pero hay otra tradición igual de bonita que estas, y es un top sobre videojuegos. Porque claro, no hay mejor forma de celebrar esta bonita época que enrollarnos como burrito y terminar un juego completo en un solo día. Así que hoy no descubriremos los secretos universales en joystick. Hoy te traigo el top 7 de los mejores niveles de nieve en los videojuegos. En el puesto número 7 tenemos el mejor juego de todos los tiempos habidos y por haber, y con el que los videojuegos se consolidan como grandes obras, porque este es el mejor juego de todos los tiempos, el que tiene mejor ambientación y calidad. The Elder Scrolls V se centra en la provincia de Skyrim, al norte del continente Tamriel. Y, como toda región que está al norte, su clima predominante es la tundra y su fauna está compuesta de espectros de hielo, arañas gigantes y rusos. Prácticamente todo Skyrim está cubierto por la nieve, pero la razón de que esté en este top es que, desde mi punto de vista, Bethesda hizo un excelente trabajo al poner tanto énfasis en el clima de la cuna de los nórdicos. El clima de toda la región es diferente a pesar de que todo es nieve. Hay tundras muy densas, con menos fauna y que parecen inexplorables. Pero también hay bosques nevados que mantienen la ambientación fría, pero desde otra perspectiva. Definitivamente la nieve en Skyrim es uno de los mejores componentes del juego, y la sensación que transmiten sus climas es bastante vívida. Porque, pues, es el mejor juego de la historia, porque nadie ha hecho un mejor juego así por su sistema de niveles. Es perfecto como sus paisajes y jugabilidad. Ya no me falta respeto. No te falta en ningún momento. Madre. Quise hacer un top sin incluir a los juegos de los que todos los tops hablan, pero es que es inevitable hablar de Luigi Rojo. Todo juego de Super Mario Bros. Contiene un nivel de nieve muy bien diseñado y hasta con mecánicas diferentes. Desde el 3, en donde se dificulta manejar a Mario por el piso de hielo, hasta el Galaxy, en donde tienes la oportunidad de obtener la habilidad de congelar el agua a tu paso. Cada nivel de nieve en los videojuegos del fontanero está diseñado de tal manera que la ambientación es un problema en tu camino. Además, el juego aprovecha las diferentes situaciones del clima para hacer una aventura de no lances el pingüino al vacío. Te digo que eres un puto enfermo, de veras. En la segunda misión de Metal Slug 3 te encuentras en un campo de experimentos científicos dentro de una zona ártica, plagada de zombies y con una pandilla de extraterrestres que te lanza las tablas de sus 10 Ftah, mandamientos en marciano. ¿Por qué? Pues porque Metal Slug. Entras a una cueva, encuentras un prisionero al que se le ocurrió sentarse en el excusado a las 2 de la mañana, unos abominables fumadores de las nieves y además salvas a un elefante congelado. ¿Por qué? Pues porque Metal Slug. Increíblemente, este es uno de los mejores niveles de toda la saga desde mi punto de vista. Me encanta la forma en la que la nieve de fondo, que parece solo parte de la ambientación, va tomando relevancia en el transcurso del nivel. No es la nieve más detallista, pero es uno de los mejores juegos con ella. Ah, y debes pelear con los marcianos en forma de zombie. ¿Por qué? Pues porque Metal Slug y porque se ve chido. Te presento a mi favorito de todos los Resident Evil. No quiero decir que sea el mejor, claro, sino que a mí me gusta más que a otros. El cambio de escenario a partir de la llegada a la Antártida da una sensación que pocos juegos transmiten. Si de por sí ya te sientes en un lugar ajeno cuando comienzas el juego, la sensación al sobrevivir de un choque aéreo es desconcertante. Estás en un lugar lejano, desconocido, indefenso y además frío. Esos pasillos con polillas gigantes son buenos indicios de que estás lejos de casa, pero la cereza sobre el helado es la pelea contra Nosferatu y la memorable escena en donde, a punto de escapar en un todoterreno, Claire y Steve son atacados mientras nace Alexia. Simplemente épico. El amor, como la Navidad, dura poco y engorda mucho. Y cuando inicias GTA V y descubres que puedes correr en la nieve con esa sensación de juego, sientes que te has enamorado y que engordarás. Lamentablemente, esta primera y épica zona de GTA V no dura mucho, pero gracias a los modders y a la comunidad busca glitches, puedes volver a acceder luego de un rato de avanzar en el juego. Mi más sentido pésame si juegas en consola. Lo increíble de esta zona es, como ya dije, la sensación de caminar sobre la nieve. Parece que estás andando en un camino de algodón del que nunca quieres salir.
Sin duda, uno de los mejores niveles de nieve en un videojuego. Lo siento mucho si juegas en consola. Este mágico juego tiene uno de los mejores y más fáciles niveles de nieve de la historia. ¿Qué? ¿Te pareció difícil? Ja, pobre noob. Nah, de verdad, es muy jodido este nivel. Sobre todo porque, pues, es Battletoads. Dicen que los desarrolladores de este juego vivían en una parte del desierto del Sahara y nunca habían visto la nieve. Por eso, en la junta de diseño del juego dijeron, ¿sabes qué estaría súper divertidísimo? Que mientras bajas por unas rampas resbalosas, te persiga un cubo de hielo asesino. Y así fue como decidieron hacer este nivel tan entretenido, al que le apodan mear mientras vas en un autobús en movimiento. Prepárate para llorar con este nivel de Dark Souls 2, la corona del rey de marfil. Todos los enemigos son graciosas criaturas navideñas comparadas con esta parte del camino, las afueras glaciales. Diría que es una zona bastante injusta, pero no, es Dark Souls y aquí se permite todo. Incluso que te ataquen caballos de hielo dentro de la ventisca permanente sin posibilidad de saber de dónde vienen. E incluso que haya estrechos puentes casi invisibles frente a toda la cantidad de color blanco. E incluso que tengas que pelear contra dos tigres gigantes que son las mascotas del rey. Incluso que te maten y tengas que volver a empezar toda la mierda de nuevo. Increíble, de veras increíble. ¿Cómo se puede ser tan hijo de puta? No podemos terminar este top sin darle paso a las menciones honoríficas. Hasta aquí llega el top de hoy. ¿Crees que me faltó algún nivel importante? ¿Cómo fue tu paso por estos niveles mencionados? Te invito a que me lo digas en la caja de comentarios. Si te ha gustado el video, te pido por favor que lo compartas con un amigo para apoyar nuestro trabajo. Yo soy Darius, puedes encontrarme en las redes oficiales de Crossover TV. Nos veremos pronto y mientras tanto, ¡sigue jugando!